les damos la bienvenida a este encuentro que arranca en cuanto terminen todas las formalidades de rigor. Bueno, esto es Sporting Cristal contra River Plate. Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Mi queridísimo público, aquí andamos otra vez. Aquí vamos el señor Martinoli y un servidor, el doctor García. Esperemos que nos divirtamos. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Esta jugada fue grandiosa, con disparo a portería incluida. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. Siempre resulta alentador ser el que dispara primero a portería. Esto te permite ir asentándote en el juego. ¡Órale! ¡Recupera el saque de arco! La pelota fue muy desviada. Se siente el ritmo, la presión y la actitud positiva de estos futbolistas. Pero no están nada contentos. Han fallado tres hermosas oportunidades. Puede convertirles aquí. Oportunidad de gol. Lucas Prato. La controla Ignacio Escoco. Es un pase demasiado largo. Va hacia el extremo izquierdo. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. La patea hacia adelante. Franco Armani la tiene controlada. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Intentó un pase raso al espacio. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Ahí iba por el gol. Ese fue un tiro desde lejos al que le faltó precisión. Este equipo, señor Martinoli, está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de media distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrían sorprender al portero. Ha sido un comienzo prometedor. Dejó en claro su propósito, creando y generando algunas situaciones. Y dispara desde aquí. ¡Qué buena atajada del guardameta! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¿Qué fue? Supo dominar el balón, pero posiblemente la ansiedad de patear le haya jugado en contra. Ha sido un comienzo prometedor. Dejó en claro su propósito, creando y generando algunas situaciones iniciales de gol. ¡Tira! ¡Sin problema! ¡Atajado del portero! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. La controla Ignacio Escoco. Y ahora la tiene Prato. Le metió mucha galleta, la verdad. Emanuel Herrera. ¡Ahí va! Habilidad y agilidad total. ¡Qué buen futbolista este!
Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Ni modo. Agarrado en fuera de lugar. La defensa es impenetrable. El equipo oponente se las está viendo negras. La juega dentro del área, hay peligro. Buen trabajo por la derecha, ¿y ahora qué? Y el balón atraviesa la tierrazo descomunal. Busca a su delantero. Lucas Prato. La juega hacia el extremo. Extraordinario timing para meter esa barrida monumental. Viene avanzando decidido. Problemas el arquero. Abre la defensa con este pase al hueco. Se lo lleva puesto. Como tigre sobre la pelota. Esto es saque de banda. Largo trazo hacia adentro. ¡Dispara! Le puso empeño, pero ¿dónde quedó la precisión? No hay nada malo intentar patear desde ahí. Es bastante engreído para poder hacerlo, pero debe entender que es muy difícil acertar. ¡Dispara al arco! ¡Golazo tremendo! Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Demasiado equivocado ese pase. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. Busca colarla. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Qué buen robo de balón! ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! ¡Hay infracción! ¡Sin sorpresas, es la tarjeta amarilla! Juega y filtra el balón. Y salió el balón. ¡Ah!
particular, señor Martinoli, su actuación me ha gustado muchísimo y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más. Deben estar muy motivados los jugadores para este segundo tiempo porque la diferencia solo es de un gol. Volvemos a las acciones. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1-0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. ¡Qué desperdicio! ¡Aprovecha la oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. Están presentando un ataque sumamente sólido al comienzo del segundo tiempo. Es un momento crucial para ellos. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Hicieron una jugada en corto. Despeja por poco. Cortó el pase. Tiene un largo trazo hacia adelante. No, no va a llegar esa bola. El balón va por la izquierda. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Intenta un pase raso al espacio. Esto termina en gol seguro. Elegante barrida. La sacó tranquila y con muchísima tingencia. Pelota a la derecha. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Una jugada con muchísimo y les concede tiro libre. Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Balón largo que no llega a su objetivo. Va hacia el extremo izquierdo. Esto es saque de banda.